Belleza, sean bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal. Sí, yo lo sé, los he tenido muy abandonados y lo que les sigue. Pero ya estoy aquí y el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje, algo que muchas niñas me han estado pidiendo y por fin hoy se los traigo. Últimamente aquí en Tijuana ha estado haciendo demasiado calor, entonces ya he grabado este video como 2 veces. Y salgo sudando, en verdad, y luego más porque tengo las luces, entonces esto provoca más calor, tengo el aire apagado y ya. Ay, no, muchas cosas. Y sí, me van a decir, ¿por qué no te quitas el suéter? Pues ya ven cómo soy, me encanta sufrir. Quiero recordarles que las personas que aún no se han suscrito, las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ningún video. Saben que son 100% recibidos con muchísimo amor a esta familia de bellezas. Como cada viernes tenemos la típica frase, pues del viernes, ¿no? Creo que ya la habíamos apodado así, la frase del viernes. Entonces, ¡cling! Aquí tengo mi librito. Oh. ¡Ay, qué rico esito! ¡Qué calor está haciendo! Vamos a leer esta frase, no sé si la extrañaron, pero yo sí, la verdad es que se siente raro como que dejar la cámara y luego volver a grabar, ay no, pero bueno. Vamos ahora sí con toda la actitud. Ahora sí, ¿están listos? Ustedes me dicen cuando ya recuerden. ¿Ahí? ¿No? ¿Ahí? ¿No? ¿Ahí? Bellezas, no sé si esta ya se las había leído. La verdad es que muchas de ustedes me dijeron, Meli, ya subraya todas las que nos has leído para que no se te olviden. Entonces no sé si esta ya se las leí, pero ahorita que la estoy leyendo, la verdad es que sí, sí está agradable, me gustó mucho. Y dice, felicidad es saber que eres amado por ti mismo, o más bien, a pesar de ti mismo. Pero como esta frase está muy cortita y yo ya les llevo varios videos, les voy a leer otra frase cortita también para empezar bien este videito, porque la verdad estas frases que están aquí son demasiado bonitas. Así que les voy a leer una que encontré, la verdad esta sí pues la elegí yo, y se las voy a leer. Dice así, la vida sin objetivos es un barco sin rumbo, perdido en el mar. ¿Entendieron qué? ¿Cuál era el mensaje? ¿Si entendieron? Háganmelo saber aquí en los comentarios. Ahora sí, bellezas, vamos a empezar por lo que vinieron. Por mi rutina de maquillaje de todos los días. Yo así me voy a la escuela, al trabajo, a la tienda. Bueno, no me maquillo para ir a la tienda, ¿no? Pero ese es como que el típico maquillaje naturalito para el día. Pero eso sí, antes de iniciar tenemos que desmaquillarnos. Ay, llegó la parte fea. Ah, no, no es cierto, belleza. Todas las mujeres somos bonitas por dentro, por fuera y con maquillaje o sin maquillaje. Hay que batir bien esto porque luego yo uso estos porque siento que no te lastiman mucho la piel, no sé. Luego yo que soy bien tosca, ay, no, no, no. Miren, le echo un poquito y empecemos. Lo mejor que pueden hacer es lavarse todas las noches con agua fría la cara. Es lo mejor, créanme. ¡Tarán! Ahora sí, creo que pueden ver mis ojeras, mi cara de cansancio. Ya entré a la escuela, entonces eso lo explica todo. Lo primero que hago, quiero aclararles desde un principio, no soy maquillista profesional ni veo videos en YouTube, pero estoy ya empezando a ver poco a poquito para ir aprendiendo. Ahorita les voy a hacer la técnica que yo utilizo, no sé qué va primero, no sé qué va después, pero ese es el orden en el que lo hago. Primero me pongo esta base, disculpen que está toda chorreada, esta base de MAC. Yo uso NC25, es esta, y me lo aplico con esta brochita. Sí me lo aplico también con esponjita y queda a veces mejor, pero yo siento que no utilizo tanto producto con este. O sea, con este solo le aplasto una vez, aplicamos. Aquí, ay, si luego se me va a chorrear, es que no tengo espejo. Y listo, bellezas, ya terminamos de poner la base.
Después de aquí yo aplico el rubor. No sé si ese sea el orden adecuado, pero yo lo hago. Entonces utilizo este. Ay, enfocó. Es de Bisú y, uy, este, no sé si me lo regalaron o no lo compré, pero uy, hace mucho y apenas lo estoy empezando a volver. O sea, porque por lo regular yo uso como un color como un bronceador siempre, pero este es de color, ay, pues no dice, solo dice blush. Pero bueno, es como un color lilita, más o menos rosita. Entonces, esta brocha no sé cómo se llama, pero siempre lo he usado. No sé si, ni siquiera sé si es para el rubor. Ah, no, sí, creo que sí. No sé si se dieron cuenta que no traigo una uña. Discúlpenme por eso, no sé en qué momento se me cayó. Miren, me pongo un poquito por aquí, un poquito por acá, un poquito por aquí. Me pongo aquí arribita, me pongo en los ojitos. Después de haber aplicado la base, el rubor, yo me voy a las cejas. Paso número 3. Entonces, las vamos a cepillar. Como que esa ceja la tengo fea, hice también, pero no tanto. Y como muchos de ustedes ya vieron el tutorial de mis cejas, si no saben de cuáles hablo, váyanse a mis primeros videos, ahí lo van a poder encontrar. Yo antes utilizaba gel, pero como se me secó, hagan de cuenta que empecé a usar la sombra. Entonces ya la sombra es la que uso para siempre, se los juro. Y me funciona, me gusta. Se ve más natural, no se ve tan marcada como me la hacía antes. Y para esos videos me dan vergüenza. Listo, y esas. Ahora sí, la parte número 4 son los ojos. Ponerme máscara de pestañas. Pero quiero confesarles algo. Sí, ya vieron la cuchara. Entonces sí, yo me enchino las pestañas con una cuchara. Cuando mi papá ve esto me va a regañar. Me va a decir, esto es para comer, no para enchinarte las pestañas. Pero esa cuchara es exclusiva para mis pestañas. Entonces, porque la verdad es que yo siento que el enchinador como que me las rompe, no sé, y luego no me las deja chinas como yo quisiera, como que me las deja así. Y estas se ganan la formita. Miren, les voy a enseñar. A ver si la cámara enfoca para que vean. Listo, bellezas. Ahora sí, ya que enchinamos nuestras pestañas, yo por lo regular uso estas dos mascarillas. Ese creo que lo compré en Walmart, creo que sí. Y este lo aplico en las pestañas de abajo porque como mis pestañas de abajo sí son un poquito largas, poquito nomás, es el cepillito que tiene, miren, se los voy a mostrar, está súper, súper padre. Miren, ay, no enfoca, no enfoca. Pero ese cepillito hace que las pestañas se alarguen más y no tenga grumos, entonces es algo que me encanta. Y este pues lo aplico en la parte de arriba porque si aplico este, las pestañas como que se me hacen todas, no sé. Listo, ya que apliqué la máscara de pestañas en la parte de arriba, ahora voy a aplicar este, el Lash Paradise. Lo voy a aplicar solamente en las puntitas, ¿ok? En las puntas nada más. Para que las alargue. Ahora sí, díganme si ven una diferencia. Miren. Como que este hace que las pestañas se alarguen un poquito más, entonces... Uy. Ahora sí, cada vez estamos cerca del final. Como producto final es este labial. Este, vean. Este mi papá me lo trajo de Guadalajara. Es un color mate y me gusta mucho. Me encanta porque mi papá me conoce demasiado bien, se los juro. Le pido, cada que él va a Guadalajara, le pido maquillaje y él siempre me trae labiales que me encantan. Porque son como color nudes. Estos colores son como muy bajitos, muy naturales. Entonces, ay, lo amo. Pues hemos terminado. No sé si lo hice bien. Sí, sí, en los principios del maquillaje cada paso estuve correcta. Pero así es como yo me maquillo a diario. Así. Sí, de que voy a la escuela, fum, 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 fum. La verdad es que es
rapidísimo, no me tardo casi nada. Así que niñas, si les gustó este video, me encantaría que le dieran muchos likes y que lo compartieran. Estoy aprendiendo a maquillarme, ya compré mi primera paleta de sombras y estoy bien emocionada porque ya la estrené. No me supe maquillar, no supe qué brochita era, como que cuál, pero ya estoy empezando para enseñarles a ustedes, las que no saben, pues aprender juntas, y las que sí saben, pues claro que acepto los comentarios, tanto positivos como negativos, los acepto, los leo y con mucho, 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 mucho amor. No olviden seguirme en mi Instagram personal, que oh my god, estamos así, así de ser 100,000. Bellezas, ahora sí vienen los saluditos porque, ay Dios, yo me he pasado, no le he mandado saluditos, ya tengo tiempo, entonces aquí van. Un saludito muy especial y con mucho amor a Natalie-VVA, a Paola Deras, Gladys-Martínez 2002, Valeria-23, Karina-M.G, Ramiro-Madrid 29, Damaris-1233-2, Jackie Figueroa, Abigail-P17, Pau Torres CH, Aislin Lara, -Angie Jauregui 3. Y también les quiero mandar un saludito a todas mis bellezas. Yo sé que no me alcanza para nombrarlas a todas, pero en verdad estoy súper agradecida con todas ustedes. A Celia, Alexa, a Dana, a todas mis bellezas que están aquí de corazón. En verdad les mando un besote, un abrazote, a todas las quiero muchísimo. Y ahora sí, con mucha emoción, mucho entusiasmo y con una actitud muy positiva, nos vemos la próxima semana con un videito nuevo. Escríbanme en los comentarios también de dónde son, porque me encantaría saber de dónde me escriben. Sí, pero si quieren que nos veamos antes, síganme en mis redes sociales y créanme, ahí nos vamos a ver todos los días, porque voy a estar muy al pendiente de sus mensajitos y voy a estar subiendo muchas historias porque ya hace falta para conocernos más, para platicar más. Y les mando 1,000,000 de besos.